Hoy nos encontramos en Vlissingen, que se encuentra en la provincia de Zeeland, aquí en Holanda. Y bueno, pues estamos en el centro, estamos viendo el museo marítimo de aquí, de esta ciudad, que está muy bonito, un poco pequeño, pero ahorita está cerrado. En fin, vamos a seguir, bueno, pues dando la vuelta y conociendo este magnífico lugar, que la verdad está súper bonito. Bueno, no hay mucha gente, está haciendo un poco de frío, de viento, pero bueno, pues eso no nos impide de que vayamos a dar la vuelta. La verdad es que no hay gente en la calle. No sé por qué, será porque son días de asueto o será de que estamos muy temprano dándonos la vuelta. Las construcciones son muy bonitas. Y ahorita vamos a ver un pedacito de lo que es la marina, que bueno, desgraciada o afortunadamente, no hay mucha gente, como les comento, y bueno, pues también los barcos o los yates ya también los están sacando del agua, porque pues ya viene el invierno y los tienen que sacar del agua para que no se dañen con el hielo. Estamos viendo este barquito pequeñito que se llama Pilot, y pues eso, llevan a los pilotos o a los capitanes de barco de aquí de tierra firme hacia los barcos al mar, porque bueno, también tienen que llegar a trabajar por allá, entonces se tienen que subir a sus barcos como el que estamos viendo allá atrás de las sombrillas hay un barco. Entonces se suben aquí los pilotos, los capitanes en estos barquitos y se los llevan hacia alta mar. Esta es la otra parte de la marina donde podemos ver, bueno, pues parte de la ciudad. Y por ahí atrás ya vienen unos barquitos con los capitanes o los pilotos que les estaba yo platicando hace rato, que bueno, pues van a trabajar a alta mar y regresan a tierra firme con estos como taxis, vamos a llamarles así, para los capitanes. Ahorita vamos a ver cómo entran aquí a esta parte del puerto. Por ahí ya vienen algunos y ahí atrás vemos, bueno, pues los barcos, los transatlánticos y los barquitos pequeñitos que vienen ahí atrás. Bueno, pues ya vienen con toda la tripulación que tiene que quedarse ya pues en tierra después de haber trabajado arduamente. Y aquí vemos a tu abuelito que ya está preparando su pescado para la venta. Y allá atrás vemos a una gaviota que pues ya está lista para comerse las sobras. Estamos viendo el edificio de la bolsa. Bueno, lo que antes era la bolsa, ahora es un restaurante. Y aquí, bueno, era, bueno, sí, restaurante de tapas. Y antes, pues aquí hacían todos los... El comercio, surgía todo el comercio del pescado y de las cosas que llegaban aquí a estas. Y si nos ponemos a platicar un poquito de historia de aquí de Holanda y específicamente de Vlissingen y de Zeeland, encontramos a un señor en una estatua, obviamente, que se llama Michiel de Ruyter. Y bueno, pues él nació por ahí de 1607. Y bueno, pues venía de una familia muy grande y él siempre decía que no era bueno para nada excepto para el mar. Y bueno, pues así fue al cabo del tiempo, cuando fue creciendo, creo que a los 11 años, se alistó en el ejército o en la marina, vamos a ponerlo así, de aquella época. Y bueno, pues estuvo peleando en muchas, muchas guerras. Peleó contra los ingleses, contra los franceses, contra los españoles y bueno, contra todo el mundo, casi casi que era como un pirata de los buenos, porque bueno, pues traía todos los las cosas que se robaba o se encontraba por ahí, las traía a Holanda. Y bueno, pues él hizo una batalla que se llamó la de los cuatro días,
donde, bueno, pues venció a Inglaterra, que en aquella época eran muy poderosos, y así firmaron la, pues la paz de Breda, y con eso, bueno, pues ya Inglaterra dejaba de estar atacando a Holanda a cada rato. Ahí vemos a tu abuelita y a tu tía en su cochecito. Porque, bueno, pues la gente, aunque haga frío, aunque esté grande, la gente sale y se divierte, sale a orearse, vamos a llamarlo así. Y la verdad es que es bonita la vista que tienen aquí. Seguimos caminando aquí por el bulevar de Vlissingen y nos encontramos con esta torrecita que es parte de lo que eran las murallas para proteger la ciudad. Y fue construida al final del siglo XV. Y esta torre la usaban para guardar, o bueno, como cárcel para guardar ahí a los presos. Y también, bueno, no fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, pero sí fue muy dañada. Y la usaban, bueno, pues eso, como cárcel. Pero también es un tipo búnker porque estaba hecha a contra o para resistir las bombas. Estamos dentro de la torre y como vemos los muros, pues son más de 3 metros de, bueno no, 2, como 2 metros de ancho. Y por eso es que eran contrabombas y como una prisión porque pues están muy anchos. Y lo demás, bueno, pues es un cafecito. Aquí podemos ver la anchura de los muros. Estos sí son como 3 metros. Estamos en el órgano de viento aquí en Vlissingen. Si puedes oír ruido, viene a través de esos agujeros que están aquí, que podemos ver aquí en estos tubos, y pues corre el viento a través de ellos y es lo que estamos escuchando. ¿Quieres pasar un verano agradable a la orilla de la playa en estas casitas? Bueno, pues solamente tienes que rentarlas y disfrutar de la vista que tienen del mar aquí en la playa de Vlissingen. Ya por último, este monumento que estamos viendo aquí se levantó en honor a los 3.500 soldados que estuvieron defendiendo durante la Segunda Guerra Mundial a Holanda aquí en la provincia de Zeeland. Espero que te haya gustado este paseo por la ciudad de Vlissingen y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!